¿Quién era? Ay, Germancito, mi amor. Vine para aquí. Qué alegría, ¿no? ¿Hola? Jorge. Bueno, dale. Una sola vez hace 6 años entró al país como Diana Montserrat. Ninguna entrada ni salida como Lina Montaigne. Bueno. Sí. Sí, cuando te vea te explico. Sí, puede ser que te pida algún otro favor. Bueno, gracias, ¿eh? Un abrazo. Chao. Si no es problema tuyo, basura. ¿Escuché bien? Sí. Basura, dije. Traidora de miércoles. Estuviste mandando capitales al extranjero, haciendo depósitos. Y creías que no me iba a enterar. ¿De verdad creías que no me iba a enterar? ¿Cómo lo averiguaste? ¿A qué te importa? Llego a traidora. Pero no seas tonto, Maxi. Por supuesto que he estado derivando dinero a cuentas a nombre mío. Por supuesto, porque los tiempos se acortan. Ah, mira vos. ¿Qué pretendes? ¿Que lo ponga a nombre nuestro? ¿De la parejita feliz? Estás demasiado expuesto, Maxi. Así que todo el dinero que ya hay, el que voy a seguir depositando, va a seguir a nombre mío. Pero es de los dos. Es nuestro porque te lo ganaste. Salvo que me traiciones, claro. O nos quedaremos todo el día aquí encerradas. Marce, hoy le tendí una trampa a Ida. ¿Qué dices? Le hablé de un vestido que nunca existió. Y ella fingió que lo recordaba. Se me juntó todo en la cabeza. Ella no es mi madre. Estás majareta, tía. Demasiado cavilar. Pero ese sí es tu padre. Amastaste la avioneta para que vuele sola, chérie. ¿Cómo hiciste? Me trajo un compañero. Todavía no piloteo. Pero lo vas a hacer muy pronto, me parece. Ojalá. Ojalá, papá. Bueno, ¿y Aida? Gala, ¿le avisó que quería verla? Me olvidé. No, en realidad no la vi. Salí a dar un paseo. No va a tardar en volver. Bueno, me parece que ya
esperamos demasiado, ¿no? Siente, chérie, ¿qué pasa? ¿Los recuerdos juveniles están agitando este corazón canciller? Ya, la agresión es en mi presencia, ¿no? Y menos de mal gusto. No, no quiero que me defienda, ¿no? Eso se llama ir por lana y salir trasquilado, ¿ves? Sí, y esto se llama mal humor, galán. Porque estoy seguro que usted no le avisó a Aida que se venía para acá. Y no porque se olvidó, sino porque cuando cortó conmigo, fue corriendo a avisarle para que se escapara. Usted no sabe lo que está diciendo. Un momento, ¿de qué están hablando? Son las locuras de ton fils aîné, chérie. Tu hijo mayor, que ya perdió la chaveta y habla pavadas. Usted sabe que no, galán. ¿Pero qué está pasando acá? Son cosas nuestras. No. Ya no son cosas nuestras. Ayer supe algo de lo que Gala está enterada hace tiempo. Germán. Aida es una impostora, papá. ¿Qué? Que Aida es una impostora. La madre de Juanita murió hace más de un año. Ocupó su lugar para beneficio propio. Y Gala la ayudó. No te gastes en negarlo porque ya sé que es cierto. ¿Qué pasó, Gala? Le dijo que yo venía. Él organizó un escape digno, ¿verdad? ¿Fue eso? ¡Patrón! ¡Patrón! O algo peor. ¿Gato? ¿No? ¿Sí? ¿Gato, a vos te pasa algo? ¿Qué? ¿Podemos hablar, Anita? Digo, si tenés un rato, si no estás muy ocupada. ¿Qué? ¿Tenés problemas, Gato? ¿Qué pasa? Es difícil. No sé cómo explicarte, no sé cómo te lo vas a tomar. Gato, no me asustes. No me digas que Rosy se quedó embarazada. No, Dios me libre y me guarde. Hace como 2 meses además que no la veo. ¿Y entonces? ¿Te acordás? Pucha. ¿Lo que te conté de Juanita? Sí. Bueno. Yo no sé qué me pasa a mí. Yo sé que es una nena. Pero hay ganas. Tan chica no es. Yo la extraño, Juanita. Tengo ganas de verla. De charlar con ella. De acariciarle esa carita que tiene. ¡Hasta sueño con ella! Llegué a pensar que soy un degenerado. Pero no. No soy un degenerado yo. Yo la quiero tanto. Quiero tanto, querría cuidarla tanto, que no le pase nada malo nunca, nunca, que nadie le toque un pelo. Para mí Juanita es lo más lindo y lo más puro que hay, ¿me entendés? Yo, mira, Dios no lo permita, nunca pensé nada malo, ni lo pensaría jamás. Para mí Juanita es como, qué sé yo, como una virgencita de Luján. Un angelito. Pero qué sé yo, yo estoy enamorado. Me muero por verla. Por reírme con ella. Hasta por secarle las lagrimitas. Viste como cuando se fue a Cuba. Que tenía miedo de que se le muriera el abuelo. ¿Qué sé yo? A veces me imagino que pasó el tiempo. Y tenemos una casita. Y yo vuelvo de laburar, de un vuelo. Y ya está ahí, con esa sonrisa que tiene, que hace salir el sol. Pero ni a llevarla de la mano, mi amigo. Bye.
¿Ella qué siente, Pato? Me pide que le espere. Dice que ya va a crecer. Dice que ya va a crecer. Es muy lindo, Cato, lo que te pasa. Tenés mucha suerte. En realidad tienes suerte los dos. No, no, no preguntes nada y hacé exactamente lo que te digo. ¿Eso le dijeron? ¿Estás segura? Sí. Que la señora Yerza te necesitaba con urgencia. ¿Habló el hijo o...? Mira, era una voz de varón. Supongo que sí. Aclaró que están sin teléfono y que fueras directamente para la casa. Bueno, espero que usted no le moleste que me ausente, Águeda. Magdalena se desayunó, está bien. Ay, querida, no te preocupes. Además de tu futuro empleo. Haceme el favor, anda tranquila. ¿Pero qué estupidez está diciendo? ¿Por qué me salió una cosa así? Porque la señora Yerza no existe, estúpido. ¿Para qué querés sacarme de acá? ¿Yo? Diana, me hace reír. Ahora es cuanto más te necesito. Estoy postrado, ¿no me ves? Esto me dejaría morir sin darme un vaso de agua siquiera. Pero ahora que lo pienso, ya sé quién es. Tu rengo favorito debe ser. Así es cierto, porque ahora son dos, ¿no? Qué graciosa está. Pero es verdad, puede ser Matías. Matías, que quiere avisarme que Cecilia tuvo un patatús. Dios sabe con qué me voy a encontrar ahora. Por favor, tráeme la comida, Diana. Se me ha quedado más. Que se las tomó. No, se debe explicarle unas cuantas cosas a la policía, vos. ¿Quién sí? ¿Por qué a la policía? Aida se enteró que este aparato le iba a caer encima. Y preparó esto y se fue, se escapó. Y no se ahogó, ¿no? Exacto. Vas a tener que explicarme unas cuantas cosas a mí también. ¿Y el otro remo, Lucio? Y no lo encontré, señor Germán. Debe estar del otro lado de la laguna. Mire, después voy a hacer una recorrida a caballo. ¿Qué decir del otro lado? Y digo, si la señora se fue, ¿no? Que dejamos sus cosas en el bote. Y mire, señor, si la señora bajó del bote y este se le fue... Sí, puede ser. Después anda con el vaquiano, debe estar en el fondo. Sí, está bien. ¿Y por qué decís...? Ese fue el... No, señor. ¿Sabe qué pasa, señor? Que ella me preguntó. ¿Qué preguntó? Y me preguntó cómo podía hacer para llegar al camino secundario, ¿no? Que lo lleva a la carretera, ¿vio? Yo le dije, atravesando la laguna, señora. Ahí tiene, patrón. Eso sí, si nos la agarró el monstruo. Yo no quiera, ¿eh? Bueno. Revisen todo, después cualquier cosa me dicen. Está bien, permiso, señor. Ahora que hablo con Juanita, ¿no? ¿Quién le dice la verdad? ¿Qué verdad? Que la que creyó su mamá resultó ser una actriz de cuarta, que se las tomó o que estaba ahí ahogada. Casi nada, Sherry. Con Juanita violó yo, hijo. Deja Maravilloso. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Señorita? Ah, no, no se preocupe. No le ha dicho nadie. Soy la sobrina de la señora Águeda. Quiero darle la sorpresa yo misma. ¿Eh? Hola, ¿qué tal? No te pongas así ahora, para que no entre el punto. Sí, es el punto, sí.